Hola amigos, espero que se encuentren muy pero muy bien. Les doy la bienvenida acá a lo que es mi canal Crypto Play Game, donde les estoy trayendo lo que son juegos NFT para que puedan obtener entonces un ingreso totalmente extra y lo más importante que son juegos NFT con la posibilidad de jugarlos totalmente gratuito. Sin antes mencionarles que puedan entonces unirse a lo que es mi canal de Telegram, donde también estoy compartiendo formas de generar ingresos gratis como son algunos airdrops, algunos glance, donde podemos participar con nuestras redes sociales y también tener la oportunidad de ganar algunos tokens o algunas stablecoin totalmente gratuitas. Y también que me puedan seguir en lo que es el Twitter, donde estoy participando también en diferentes actividades que ustedes también las pueden realizar visualizando lo que es mi perfil. Así que todos los links se los voy a dejar en la descripción para que puedan unirse si lo desean. Sin más nada que decirles, vamos con el video de hoy. Bien, el juego que les traigo hoy se llama Henso Kishi. Pero vamos a ver un poco de qué trata este juego. Bueno, Henso Kishi es un juego MMORPG, ¿sí? Está en la web 3 y también es un tipo NFT, obviamente. ¿Sí? En este juego vamos a poder nosotros, ya que es de mundo abierto, vamos a poder entonces pasar diferentes misiones o diferentes quests para ir subiendo de nivel. También vamos a tener lo que son armaduras para ir mejorando nuestro personaje. Vamos a poder entonces derrotar mobs o boss, que son los jefes, ¿verdad? Para poder entonces ir obteniendo algunos tipos de drops. En este caso, ya sea armadura, ya sea recursos o también las mismas monedas del juego, ¿sí? También vamos a poder compartir con amigos, ya que vamos a poder tener la posibilidad o la oportunidad, mejor dicho, de participar o estar en parties para subir mucho más rápido, ¿sí? Ya que cada persona puede ser un carácter, un personaje totalmente diferente, ya sea por ejemplo un fighter, otro puede ser un bishop que es el que cura, otro puede ser un monk que regenera también maná, ¿verdad? Y se podría formar un buen party para subir así mucho más cómodo y más rápido, obviamente. Este juego es básicamente como, por ejemplo, hablemos de RuneScape o hablemos de World of Warcraft, ¿sí? Es más o menos de ese estilo, en el sentido de que es MMORPG. Sí, la única diferencia es que obviamente aquí es NFT. Los NFT van a ser ya sea armadura o las mismas armas que nosotros le podemos colocar a nuestro personaje y así convertirlo más fuerte, que aguante mucho más. Y así obviamente vamos a poder ganar mucha más dinero. ¿Sí? Ya saben ya que invertir en un NFT, obviamente como es una inversión, es para recuperar esa inversión y sacarle dinero a ese NFT, obviamente, ¿sí? Vamos a analizar ahora un poco lo que es la página web. Bien, aquí en la página web, sí, es una página bastante sencilla, pero muy concentrada de información. Si quieren leer el white paper, simplemente le dan donde dice aquí Learn More y le dan donde dice white paper, ¿sí? Entonces, al abrirlo le sale un PDF donde está toda la información del juego. Saben que yo siempre les recomiendo que lean el white paper porque ahí está la vida del juego prácticamente o la vida del proyecto, ya que se encuentra todo lo que el equipo del proyecto realiza o está realizando para mejorar el juego o lo que quiere a futuro del juego, ¿sí? Aquí mismo en la página vemos que el juego está disponible tanto para Android como para la App Store. Yo lo juego desde la computadora, así que al simplemente darle Start me abre otra ventana donde se puede jugar desde el navegador. Tenemos lo que es sus redes sociales, Twitter, Telegram, Discord, Line, YouTube y Medium, donde podemos estar actualizados con las informaciones que ellos van sacando, ya sea actualizaciones o cualquier otra información. Tenemos lo que es el marketplace donde vamos a poder comprar los NFT. Ustedes saben que yo no les recomiendo nunca invertir en proyectos, ¿verdad? Porque son cosas muy delicadas
ya que uno puede decirle a alguien, bueno, invierte, pero entonces mañana cae el juego, y entonces por culpa tuya me dijiste que invirtiera, entonces eso es muy delicado. Por eso es que yo siempre trato de buscar juegos que sean de forma free y se le pueda sacar una rentabilidad gratuita, y si es posible con la misma rentabilidad del juego poder invertir en el juego, pero no es un dinero que estamos colocando en nuestro bolsillo. Sí, así que bueno, si quieren ver la información completa, como les mencioné, bueno, el juego está en la red de Polygon, así que los fees son muy muy pero muy económicos. Para jugar a este juego simplemente nos vamos a donde dice Start. En mi caso yo lo juego en la computadora. Hay dos regiones, lo que es Japón y Singapur. La mayoría de personas o latinos están en el Japón, así que bueno, simplemente le dan acá donde dice Login. Y acá tenemos la opción de registrarse para una nueva cuenta. Simplemente le damos clic aquí y ya tenemos disponible poder crearnos una cuenta, ya que las cuentas estaban cerradas por un lapso de tiempo, ¿sí? Así que bueno, los que entraron al principio pudieron disfrutar el juego y pudieron sacarle una buena rentabilidad. Así que bueno, acá está el formulario, simplemente un email, una contraseña, repiten la contraseña, colocan que no son robots y le dan en registrarse. ¿Sí? Yo obviamente, como ya tengo mi cuenta, simplemente le doy en login. Esperamos que entre al juego. Aquí simplemente le damos donde dice Game Start. Y esperamos que cargue esta barra al principio. Él carga lento porque si están entrando de forma nueva, ¿sí? Él tiene que cargar todos los recursos y eso. Y bueno, puede tardar un poco. Bien, ya al haber cargado, simplemente nos van a salir aquí los anuncios del juego, ¿verdad? Las actualizaciones y eso. Lo quitamos y como pueden ver, aquí están mis dos personajes. Tengo un Bishop, que este personaje al principio del juego estuvo muy roto, era uno de los principales personajes donde de forma free, ¿verdad? Y de forma solitaria podría generar muy bien, ya que se curaba y aparte de eso pegaba muy muy duro. Obviamente, como todos los juegos, van nerfeando a los personajes, van actualizando para mejorar el mismo juego. Y entonces entre uno de esos nerfeos fue el Bishop. Ahora su rol es como normalmente es un bicho en cualquier otro juego, que es curación, ¿sí? Cura a las demás personas, las revive y eso. Entonces, mi bicho que era nivel 17, casi 18, yo tuve que resetearlo y bueno, ahí está de Gear. Como este serviría obviamente para un party, sería muy bueno, porque un party bueno sería un guerrero, un mon, un bishop, ¿verdad? Ya que, dos guerreros, ¿verdad? Para que ellos mientras están atacando, uno los está curando. Sí, este lo tengo es para eso. Pero como yo mayormente soy más solitario, sí, me gusta más levelear solo y farmear solo, me he creado un mon. Para mí es uno de los mejores personajes de forma solitaria, ¿sí? Entre los dos mejores que les puedo recomendar está el Fighter y el Mon. Pero como mucha gente se los está realizando o se está creando estos personajes, es muy probable, muy posible de que por ahí venga un nerfeo próximamente. Así que bueno, todo dependerá de lo que ustedes quieran. Entre las clases están el Wizard, que es el mago, el Cleric, que es la principal rama del Mon, ¿sí? Está el Fighter y está el Thief. Los tres que yo les recomendaría, bueno, el Wizard, si te gusta el mago, el Mon, ¿verdad? El Mon no, digo el Cleric, ¿verdad? Que es la rama de curación, básicamente. Y el Fighter, que es como cualquier guerrero. Sí, así que bueno, simplemente le dan en Game Start. Y les va a empezar lo que es un tutorial. Obviamente, como ya estoy muy avanzado, sí, pero el tutorial los va a guiar a ustedes, qué es lo que pueden hacer en el juego. Sí, básicamente esta flechita que ustedes ven acá es lo que le va a ir guiando, ¿verdad? Y lo que para dónde ustedes van a ir o qué mods o boss van a matar para poder entonces pasar o subir de nivel o entregar algún tipo de quest. Bien, aquí estoy porque bueno, quiero hacer una mini guía en cuanto al mon, ¿verdad? No me voy a alargar mucho en el tutorial y eso, porque o sea, básicamente el tutorial es fácil, ya que la flecha les va a ir guiando qué es todo lo que van a hacer, ¿sí? Así que simplemente
van a hacer van a pasar el tutorial, ¿verdad? Se basa en lo que es un camino, ¿verdad? Yo estoy en el 3.1, sí, pero van a comenzar en lo que es el prólogo, ¿verdad? Que esto es lo que le va a guiar a ustedes el tutorial, ¿sí? Van a pasar a lo que es el capítulo 1, ¿sí? El capítulo 2, que este podría ser el más difícil porque en el 2.9 o en el último van a tener que luchar contra un dragón y lo más probable es que aquí sí o sí se va a tener que pedir ayuda. Lo bueno es que hay muchos latinos y nos ayudamos entre todos. Así que a nivel 10 se va a tener que pasar esta quest para poder cambiar de clase. Acá donde estoy yo, eso lo van a ver de todas maneras ustedes más adelante, es un castillo prácticamente donde uno va a poder cambiar de clase. Y aquí están todas las clases: el Monk, el Bishop, el Warlock, el Magikenik, el Guardián, ¿verdad? Todo de cada uno, del Fighter, del Wizard, del Thief, del Cleric, están aquí. El Cleric, que yo lo tengo ya acá puesto. Si nos vamos aquí a carácter, Skill Driven, que soy un Cleric. Tengo Skill Rank nivel 10, porque eso es otra cosa que les voy a mencionar. Este juego se basa en dos tipos de skill o de experiencias de skill. Esta barra amarilla que ustedes ven acá es la skill de experiencia, ¿verdad? Normal del personaje, que es este nivel que ustedes ven acá. Cada vez que esta barra suba hasta el final, ustedes van a subir un nivel. Esta que está a mano derecha es la barra de skill de experiencia, pero de los poderes, ¿sí? Cada vez que esta barra suba, va a subir un punto y van a poder entonces subir de nivel. Aquí donde dice Skill Tree, van a poder subir de nivel estos poderes, ¿sí? Esta es la rama que yo tengo y la que yo les recomiendo a los clerics que quieran ser Monk, ¿verdad? Es esta que se encuentra acá. De aquí saltan al Mencel, un punto. Al Min más 40, un punto. Al Main Level 1 un punto, al Curepotion un punto, al MP un punto, hasta el llegar al Legacy, este que está acá, un punto. Y por acá a la izquierda, el Hieratic Virtue Level 1 un punto, el Defensa un punto y el Mercy un punto. Eso es todo. Claro, ustedes van a tener que subir mínimo a nivel 11 para poder completar toda esta rama del Cleric. ¿Sí? Al Cleric básicamente, si le damos acá en carácter, en Status Builds, el cleric básicamente es de inteligencia, o por lo menos yo lo hice de inteligencia para poder subir lo que es más rápido. Le di 6 punticos de vitalidad porque al principio, después del tutorial, les va a exigir sí o sí subirle 6 puntos de vitalidad al personaje, así que bueno, le dan esos primeros 6 puntos de vitalidad al personaje. Yo le subí 5 de men como para tener un poquito más de MP y curar un poquito más. Y le subí la inteligencia. Luego de que sean nivel 11, como pueden ver acá, nos vamos a venir acá al castillo, ¿verdad? Que de todas maneras, después que vayan pasando el tutorial, van a llegar al castillo sí o sí. Y aquí van a poder cambiar, van a pedir las dos quests, la de Bishop y la de Mom, ¿sí? Y bueno, las van a hacer. Otro punto también es que estas dos quests seguramente van a pedir ayuda porque los monstruos son bastante bastante fuertes. Así que bueno, voy a cambiar a Bishop para que puedan ver más o menos cómo tengo yo la rama de Bishop. Como pueden ver, mi Bishop es nivel 8, ¿verdad? Así que al Bishop yo lo que hice fue subirle igual inteligencia para que pegara un poquito más, aunque básicamente hasta nivel 6 es que puede tener un poder para poder entonces matar, porque del 1 hasta el 6 a puro puño. Pero así fue que lo logré subir, ¿sí? Para no gastar puntos innecesarios. Entonces, full inteligencia. Si le damos acá las tres rayas y le damos en carácter skill tree, el skill tree del Bishop, yo lo hice fue así, ¿verdad? Un punto acá, hasta llegar a la Legacy. ¿Sí? Este es el poder que yo usé, ¿verdad? Porque me van a sobrar algunos puntos. De hecho, aquí me sobra un punto, no lo he colocado en ningún lado. Pero para poder subir desde nivel 6 hasta el skill rank 9, como pueden ver acá,
¿verdad? Entonces, para no seguir subiendo puño, subí este poder de Holy Arrow hasta un punto nada más, nivel 1, y ya. De ahí empecé a subir lo que es el Heal, el Legacy MP, hasta llegar al Cell Recovery, que es un poder necesario para el Mon. Y ya aquí en cuanto al Mon, ya al ser Mon, como a mí me gusta, como les mencioné, a mí me gusta levelear solo y farmear mayormente solo. En el status build yo lo coloqué full STR, le di algunos puntos de bit solamente, ¿verdad? 10 puntos de bit a lo mucho y 2 puntos de deaths, pero esto es si ustedes quieren. Lo ideal es que sea full STR y el bit, aunque sea para llegar a 300 de max HP. Lo que pasa es que yo no quise seguir subiéndole bit porque ese HP lo puedo obtener subiendo lo que es las armaduras, ¿sí? Pero en realidad tiene que ser es mayormente STR, ¿sí? En cuanto a al skill tree, ¿verdad? Del mom, es básicamente subir primero el meditate un punto, ¿verdad? Se van a agilidad un punto, dex un punto y el nirvana un punto. Después de que ya tengan estos dos que están acá, meditate y nirvana, personalmente, ¿verdad? Subir el meditate hasta el último nivel, hasta nivel 5, y después el nirvana hasta nivel 5. Después de allí, subir ya lo que es el Iron Fierce. Sí, ya con esos poderes, bueno, ya obviamente el Iron Fierce ya es cuando uno ya sea un nivel un poco más alto, un nivel 17, 18, por ahí sí. Este es una guía básica de cómo yo pienso, ¿verdad? De haber tanto preguntado, amigos y eso, de cómo poder tener lo que es el Mon. Así que bueno, se los quise traer acá, ya que abrieron el registro, ¿verdad? Quise traer el juego, aunque yo estoy jugando en Tsukishi desde ya antes de que cerraran el registro. Sí, así que bueno, básicamente esta es la guía del Mon, o mi guía personal del Mon. Van a haber otras opiniones diferentes, ¿verdad? Pero esta es la que me recomendaron a mí y yo la estoy siguiendo al pie de la letra. Algo que quiero aclarar es que al principio el juego era free to play. Sí, o sea, totalmente, en el sentido de que se sacaba una rentabilidad muy buena de forma free to play. Obviamente con los nerfeos, con las actualizaciones y todo eso, el juego lo fueron mejorando, ¿verdad? Ya que muchas personas de forma free sacaban mucho dinero. Y bueno, por esa razón fueron nerfeando algunos tipos de personajes. Y ya hoy en día ya se sigue sacando free, pero no como antes. Yo, bueno, estoy empezando el Mon y eso, porque yo había dejado el juego después que nerfearon el Bishop. Yo lo había dejado por un tiempo, un tiempito, una o dos semanas, y me volví a activar, ¿verdad? Volví a preguntar y eso. Pero al parecer, para poder sacar una rentabilidad más o menos, ¿verdad? De forma free, o sea, sin invertir, ¿sí? Sin comprar NFT, como a nivel más o menos desde el 15 se puede generar. ¿Sí? Pero lo más recomendable es del 18 al 20, ¿verdad? Y se podría generar de 0.5 a $1. ¿Sí? Por hora, ¿sí? Para algunos podría ser rentable, ¿verdad? Porque otra opción que uno podría tener es farmear y con el mismo dinero comprar un NFT, ya sea una armadura común o un arma, ¿verdad? Que pueda ayudarnos a farmear mucho más rápido, ¿sí? Cuando ustedes, se me olvidó mencionarles, cuando ustedes sean nivel 1, ¿verdad? Por ejemplo, en el Mon o en el Bishop, se van a venir para acá, que es Ateria Plains W, ¿verdad? Es un mapa. De todas maneras, cuando vayan pasando el tutorial, los va a llevar hasta acá y van a levelear con estos Green Puyón y estos Sal Puyón. De aquí se van a quedar hasta nivel 11, en el caso del Cleric hasta nivel 11, ¿verdad? Y en el caso del Bishop hasta nivel 9 de skill rank. Y bueno, ya aquí con el Mon me quedaría también hasta nivel 11, 12 más o menos, y de ahí pasaría a otro personaje. Ya aquí no es necesario seguir realizando quests, sino puro matar mobs para subirlo más rápido.
Así que bueno, quería traerles entonces este pequeño tutorial, una guía básica de lo que es el MOM, hablar un poquito del juego, ¿verdad? Muchas personas que a lo mejor le van a decir que están sacando $100 cada 2 semanas o algo así, pero bueno, eso va a depender de muchos factores, mayormente de factores NFT. Ya que de forma free total, no, o sea, sigue siendo rentable, pero hay que dedicarle, a lo mejor unas 10, 12 horas, ¿verdad? Y poder entonces sacar una rentabilidad. Claro, esto lo estoy diciendo yo por experiencia de otro. Yo no he empezado a farmear ni nada, ¿verdad? Dije que me iba a colocar, ¿verdad? Otra vez a subir el MOM, por lo menos hasta nivel 15, y empezar a farmear de ese nivel a ver qué tal me va. Sí, pero bueno, les quería traer la información a ustedes acá al canal para que ustedes entonces puedan probarlos por ustedes mismos, puedan aprovechar los registros que ya están abiertos. Así que bueno, les quería mencionar también que se pudieran suscribir al canal para que estén atentos de toda la información que se va a estar subiendo. También lo que es darle like al video si les gustó. Algún comentario que tengan, bueno, pueden entonces dejármelo en los comentarios, valga la redundancia, y así yo poder responderles a ustedes en la brevedad posible. Así que bueno, chicos, hasta acá les voy a dejar el video. Espero que les haya gustado la información. Y bueno, sin más nada que decirles, me despido y nos vemos en otro video.